Hey, soy Hiper y os diré la bienvenida al episodio número 21 de Estereotipos de Skins. Esa sección que trata de adivinar cómo sois según los píxeles que os equipéis a la hora de jugar. Básicamente como el horóscopo, pero más fiable. Para que lo entendáis mejor, en Fortnite los estereotipos son la imagen mental que tenemos de un jugador con solo ver el aspecto que lleva puesto. O sea, su nivel de habilidad, comportamiento en la partida y en ocasiones hasta su personalidad. Por ejemplo, muchos asocian esta skin con gente que va a enseñarte sus partes nobles en directo. Y antes de comenzar con los estereotipos, os animo a que os suscribáis activando todas las notificaciones para no perderos ningún vídeo que suba. También quiero agradecer a los que me apoyáis usando el código HIPER-YOUTUBE en la tienda de Fortnite, ya que gracias a vosotros puedo seguir creando contenido como este. ¡Si os quiere, baby! Empezamos con una skin que me habréis pedido más de 9000 veces. El Saiyajin Son Goku. A estos jugadores les encanta combatir y medir su miembro contra cualquiera que se cruce en su camino. Juegan por diversión, pero si encuentran un rival digno, sacarán su vena competitiva y lo darán todo para ganar. Dicen ser muy fans de la serie, pero la mayoría de ellos solo se han visto Dragon Ball Super, así que suelen llevar el Ultra Instinto porque piensan que así son más fuertes. Spoiler, no. De hecho, no destacan ni en puntería ni en construcción, aunque si pierden tampoco se enfadan, y solo piensan en cómo pueden mejorar para la próxima batalla. Suelen ir a la Kame House para hacerse con la nube voladora y el Kamehameha, con el que gritarán como en la serie cada vez que lo usen, haciendo que sus amigos sientan bastante vergüenza ajena. Hablando de amigos, les encanta jugar con ellos casi tanto como comer, y de hecho su poder aumenta cuando tiene otros personajes de Dragon Ball en el escuadrón. Se creen que son la mejor colaboración de Fortnite y es verdad. Lo siento, fans de Naruto, pero Goku le gana. Desde una galaxia muy, muy lejana, llega un tipo cuya respiración intimida más que una madre junto a su chancla, el señor oscuro Darth Vader. Estos jugadores son amantes de la trilogía original de Star Wars, y creen que Disney ha arruinado la franquicia con las nuevas películas. Pero si hay algo que les parece peor que estas es el matamoscas de Fortnite, así que suelen ir junto al Vader original para cargárselo y así conseguir la espada láser, la cual se les da bastante bien. Por ello, o mueren nada más caer, o llegan al final de la partida, no tienen término medio. Los Vader siempre llevan objetos de movilidad como las granadas de impulso, y las usan para saltar o mover a sus oponentes como si de la fuerza se tratase. Son bastante buenos construyendo, pero si su oponente consigue la ventaja de altura les dará ansiedad y perderán el combate. Aunque esta no es su única debilidad, ya que también odian el fuego y la arena, por lo que casi nunca les verás por la zona del desierto. No confían mucho en los demás, así que prefieren jugar en solitario, y si se encuentran con un Obi-Wan no descansarán hasta hacerle desaparecer. Volvemos a la Tierra para meternos de lleno en el mundo de la lucha libre, ya que le toca el turno al campeón, y su nombre es John Cena. ¿No tenemos su foto? Bueno, da igual. Estos jugadores son especialistas en los combates a cortas distancias, dominando todo tipo de escopetas y subfusiles. Les encanta caer en lugares donde puedan pegarse con mucha gente al mismo tiempo, como pisos picados, y siempre saben cuándo es el mejor momento para hacer third party. También les gusta lanzar a sus oponentes desde lugares altos, ya sea con granadas o con sus propias manos. Y cuando consiguen una kill de esta manera suelen usar el tan 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 para terminar de humillar al que acaba de mandar al lobby. No solo es que sean malos construyendo, es que directamente no lo hacen, ya que son personas que necesitan estar dándose de hostias en todo momento. En la vida real son fanáticos de la WWE y sobre todo de los helados. En cuarto lugar tenemos al primer hombre en testear una nevera de la marca Nokia, el aventurero Indiana Jones. Estos jugadores tienen muy buena puntería con todo tipo de armas, especialmente con el revólver, con el que humillará a cualquiera que le enfrente sin un arma de fuego. También dominan el guante gancho, y suelen utilizarlo para atacar a sus enemigos desde donde menos se lo esperan. Compensan su falta de habilidad para la construcción con su inteligencia, y son buenos usando elementos del entorno, como las piedras, para decantar los enfrentamientos a su favor. Su lugar favorito de la isla es, como no, el templo de la colaboración, y son capaces de resolver el puzzle a los pocos segundos de aterrizar. Les encanta entrar, agarrar el tesoro y esperar a que entre cualquier incauto para que la roca le aplaste, llevándose así su loot con el mismo esfuerzo con el que te tragas una mosca. Son las típicas personas que creen que las pelis antiguas son las mejores y pretenden que te tragues maratones infumables cuando tú lo único que quieres es disfrutar de una buena sesión de pesca. ¡Hey! Soy Hiper y os di la bienvenida a la nueva temporada de Pescando con Hiper. Hace un día genial para estar de chile. Vienes a tocarme las gónadas, ¿cierto? Sí, vengo a tocarte las gónadas y acabar contigo, pescador. Espera, espera, se supone que estamos en la segunda temporada. Si queremos que el espectador no se duerma, tenemos que hacer algo diferente, como por ejemplo introducir un personaje nuevo o... ¡Ey, que pican! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Soy TCTC, digo, el genio palito. ¿Cuál es vuestro deseo? Vale, ecologista, sé que tenemos nuestras diferencias, pero esto es algo que hay que pensar... Deseo que Hiper no pueda pescar nunca más. ¿Qué? Concedido.
¡Toma! Pero a cambio tú tendrás que pescar el resto de tus días. ¿Qué? Y además tendrás que gritar Ramadama Ding Dong cada vez que lo uses. ¡Tienes que estar de co... ¡Ramadama Ding Dong! Después de esta pausa retomamos los estereotipos con el más hater de las zanahorias, el príncipe de todos los cibers, Vegeta. Posiblemente los jugadores con más ego que te puedas encontrar. Confían tanto en su poder que les da igual que su cabeza ocupe media pantalla, lo que muchas veces hace que no vean venir ni a un jabalí. A menudo subestima a sus oponentes, y a veces incluso les da ventajas, lo que suele acabar con él de vuelta en esta pantalla. Le gusta visitar a Bulma para hacerse con los objetos de Dragon Ball, y si alguien le dispara a ella se enfadarán aún más que cuando pierden. Y es que al contrario que los Goku, los Vegeta se toman el juego muy en serio, llegando a practicar muchas horas cada semana. Pero pese a tener un nivel de habilidad algo superior al de los Kakaroto, nunca son capaces de hacerlo mejor que ellos en una partida real, lo cual les frustra mucho. Son muy orgullosos, pero en el fondo respetan a los Goku, ya que saben que son los únicos que realmente pueden sanar su dolor. En sexto lugar tenemos al caballero Jedi con más experiencia cortando carne de toda la galaxia, el maestro Obi-Wan. Fans de las películas y series de Star Wars, estos jugadores son expertos en los memes de la franquicia, y siempre dirán "Hello there" cuando entren a la lobby de sus amigos. Es el típico del escuadrón que se pone a darte consejos después de muerto y a decirte todo lo que tienes que hacer pese a haber sido el primero en palmarla. No tienen un nivel de habilidad espectacular, pero sí que tienen mucha experiencia, así que ten cuidado si les disparas sin un plan porque se volverán más poderosos de lo que puedas imaginar. Además, por alguna razón siempre consiguen la ventaja de altura, y cuando eso ocurre, lo mejor es que no lo intentes. Por último, nos toca hablar de la morra aesthetic con nombre de Pokémon, Eevee. Estos jugadores escogieron esta skin por varias razones, en concreto dos, aunque muchos la dejaron de usar cuando Epic la nerfeó. Prefieren jugar con construcción y sobre todo les encanta el modo de arena late game, más que nada porque allí pueden usar todas aquellas armas que echan de menos, como la pump. Los Eevees son de lo mejorcito tanto construyendo como apuntando, aunque su nivel de habilidad es inversamente proporcional al caso que le hacen en su casa. Y ahora, antes de irnos, vamos allá con los estereotipos rápido. ¡Papi, no! ¿Pero cómo olvidar a la gente que usa Snap? El tipo de persona más extraño del juego. El que no sabemos si tiene dinero o no. La persona que usa esto está en otro nivel. Porque sabe que es una skin horrible, pero tiene algo que pocos tienen. Es el tipo de persona que sabe valorar todo lo que el juego trae. Snap, una skin especial para la gente que no le mete dinero al juego. Ya que con su pestaña de editar estilos puedes hacer lo que quieras. Desde hacer una hamburguesa hasta el cepillo de dientes dañado que llevas usando 7 meses. Las personas que saben que la mano derecha les da placer, así que no la tocan. Solamente se cambia la mano izquierda. Gracias a todo lo que tiene la persona que usa esto, sabe que tiene 1000 skins al precio de nada. Una persona ahorradora, inteligente, que piensa en el futuro. Además, el que juega con esto, si es que tiene una cara fea, tranquilo papi, que le puede poner un osito cariñosito. Podría ser el skin perfecto para la persona que lo quiere todo en uno, ya que es parte del conjunto de piezas de repuesto. Estas personas son perfectas para ser mecánicas, por eso crean el mejor carro de Fortnite para escapar de todas las peleas. ¿Quién cojones era este? En fin, ahora sí que sí, os dejo con la parte favorita de muchos, los estereotipos rápidos. Eres de México. Eres fan de Ozuna. Eres el típico que dice "juego muerto" en Twitter, pero luego vicia más que todos sus amigos. Juega al Subway Surfers. Juega al Rumbleverse. ¡Oh! Le sobra odio. Le gusta Evangelion. Le gustan los tentáculos. Y no para comer. Tiene una crisis de identidad. No tiene visión de juego. ¡3312! ¡Tenemos un 3312! Siempre cae en el clickbait. ¡Cállate, soquete! ¡Yo sabía, hermanos! La fe es lo último que se pierde. Ahora con suerte podré tener otro antes de que yo me muera. ¡Let's go! Y me temo que hasta aquí ha llegado el episodio número 21 de Estereotipos de Skins. Espero que os hayáis divertido, porque me estoy planteando que la serie acabe aquí. No, Hiper, ¿pero por qué? Los veteranos del canal ya me conocen y saben que cuanto más me presionan para que haga algo, menos ganas tengo de hacerlo. Llevo meses recibiendo decenas de mensajes diarios para que suba este vídeo, en YouTube, en los streams y hasta en mis redes sociales, lo que para ser sincero me agobia un poco. Yo de verdad que agradezco que la serie de estereotipos os guste tanto, en serio, pero ya digo en todos los episodios que subo uno por temporada, no hace falta que me lo pidáis día sí y día también. Además, creo que tengo mucho más contenido que merece la pena, así que a los que solo vienen a preguntar por estereotipos, les animo que empleen ese tiempo en ver el resto de mis vídeos, algo de lo que no se arrepentirán. En fin, gracias por llegar hasta el final y en vuestras manos queda el futuro de la serie. Antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en la tienda de Fortnite usando mi código de creador hiper-youtube. Y muchas gracias también a los miembros de mi Patreon. ¡Nos vemos, baby!